La nueva herramienta para ayudar a reducir las posibilidades de contagio de COVID es mejorar la ventilación. La forma más sencilla de medir la eficiencia de la misma es controlando los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, que es el gas que emitimos al exhalar junto a los aerosoles que contienen, entre otros, el virus del COVID. Para ello, Addox desarrolló un medidor de dióxido de carbono de alta calidad con sensores NDIR, fabricado bajo las normas de buenas prácticas de manufactura de equipos médicos. El medidor posee un sistema lumínico que indica, por medio de diferentes colores, el nivel de riesgo al que están expuestas las personas en el ambiente donde está midiendo. Además de que su display nos permite ver la cantidad de partes por millón de partículas de dióxido de carbono, cuenta también con una alarma sonora que nos advertirá si se llega a los valores considerados peligrosos por los expertos. Esto permite tomar las medidas pertinentes para mitigar los riesgos de contagio y prevenir la propagación del COVID. También se lo puede conectar a través de Wi-Fi a un servidor web donde los datos quedan almacenados y se presentan de distintas formas. Se puede configurar múltiples niveles de alertas a través de email, Telegram, mensajes y WhatsApp. Addox también ofrece el servicio de análisis, simulación y medición de dióxido de carbono para diversos ámbitos como bancos, colegios o universidades, emitiendo un informe personalizado donde mostramos los valores en diferentes situaciones y hacemos las recomendaciones para mejorar los mismos. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta nueva charla, este webinar sobre las metas internacionales de la seguridad del paciente. Tuvimos hace poquito el Día Internacional de la Seguridad del Paciente y hoy vamos a hablar de la meta 7. Bueno, nos vas a hablar vos, Laura, de la importancia de los registros y análisis de los eventos, de la importancia de reportar los eventos para que se pueda trabajar sobre ellos y después llegar a mejorar los procesos, ¿no? Sí, así es. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Lo que voy a hacer es compartir pantalla para empezar con la charla de hoy. Como mencionó Guido, vamos a hablar de la meta número 7. Esta meta, lo que nos habla, nos indica, es que debemos registrar justamente y analizar todos los eventos. Entonces, tenemos que entender que este registro de incidentes y de eventos adversos tiene que ser un método de notificación y de cuantificación de estos errores que se producen en la asistencia sanitaria, con el objetivo de que todo el personal pueda aprender de estos errores a través de la difusión y que se puedan elaborar justamente medidas de prevención para no incurrir en los mismos. Se supone que es una herramienta a favor de la seguridad clínica y por tanto de la calidad en la asistencia. El objetivo final es un sistema de registros de eventos para mejorar la seguridad. Esto se logra registrando de forma exhaustiva cada uno de los errores asistenciales que hayan causado o no algún daño o efecto sobre el paciente. Es importante entender y analizar cuál fue esa causa raíz para poder empezar a tomar medidas preventivas, pero si no las registramos, nunca vamos a saber qué es lo que sucedió. Los elementos que se registran son los incidentes o los eventos adversos. Lo que tenemos que tener en cuenta de estos incidentes es que dan cuenta cuando el paciente no sufre daño alguno, y si miramos la pirámide de Henry, sería la parte de abajo, estos accidentes o incidentes que no causan lesiones en nuestros pacientes. Después tenemos incidentes o efectos que causan algún tipo de lesión leve, estos también debemos registrarlos, y por último, que son los que debemos evitar bajo todas posibilidades, son los eventos graves, los que dañan al paciente, que pueden llevarlo hasta la muerte.
Las causas de los incidentes o de los eventos adversos, lo que tenemos que hacer es notificarlo. Y cuando decimos de notificar, es entender dónde estuvo ese error asistencial. ¿Fue en el factor humano? Porque puede ocurrir que por factor humano cometan errores. ¿Fue un factor, algún factor del proceso? Y esto en los distintos pasos del proceso. ¿Fue algo del equipamiento? ¿Fueron los factores ambientales, como el ruido o el espacio, el mobiliario, por ejemplo? El paciente se cayó de la cama, ya no es un riesgo de caída, hubo una caída inminente, tenía que ver justamente con el mobiliario, estaba rota la baranda de la cama. Entonces, esto hay que reportarlo, no fue un error humano, sino que fue un error en cuanto al factor ambiental, que vamos a ver después, que fue el mobiliario, pero alguien tenía que revisar ese mobiliario también. Gestión de la información, en cuanto a la comunicación intra y extra equipo, el liderazgo, y esto tiene que ver con la cultura de la organización con respecto a la seguridad del paciente, y la supervisión adecuada. Los efectos adversos pueden ser evitables o inevitables. Si son evitables, lo que se producen es por negligencia en algunos casos, y esto lo que produce al ser por negligencia son litigios y demandas en las instituciones. Ahora, después también tenemos incidentes o casi errores, ¿sí? Y estos están por fuera, que son inevitables. Hay distintos modelos, y estos modelos de sistemas de registro, lo que tienen como condiciones para favorecer el uso o la utilización de los mismos, tiene que ser de manera voluntaria. Existen en algunas instituciones sistemas obligatorios y sistemas voluntarios de registro de estos eventos. La condición de voluntario lo que va a permitir es que la persona notifique y que reconozca cuál es la finalidad de este registro, donde entienda que este registro no hay una búsqueda de un culpable, no es punitivo, no va a haber castigos. Entonces, siempre debemos buscar que este sistema de registro sea de manera voluntaria y no obligatoria. Obligatoria en el sentido de entender la importancia, esto sí es importante, pero no de hacerlo de forma obligatoria ese registro y ese informe de ese evento que ocurrió. El tipo de gestión, ¿cómo se va a gestionar? Y acá lo que tenemos que ver en cuanto a cómo se gestiona tiene que ver si la institución es un ámbito público o privado, y esto va a hablarnos de qué tipo de gestión es la que tenemos y cómo van a ser esos registros. Y el formato de notificación, y acá es importante detenernos en el formato. En algunos hay formatos únicos, solo se notifica mediante papel, en formato papel. Bueno, ¿y dónde dejo el papel que yo ya hice el registro? En una caja. ¿En una caja dónde está esa caja? ¿Todos saben dónde está esa caja? ¿Ese buzón? Porque tiene que ser anónimo. Digo, ¿todos saben dónde está ese buzón? ¿Alguien abre ese buzón de vez en cuando y los lee? Si tenemos que hacerlo mediante el uso de correo electrónico, ¿cómo se me garantiza que es confidencial? Porque ya va a haber un remitente, ¿no? ¿Quién envió ese correo? Si utilizamos, por ejemplo, ahora se utiliza mucho escanear un código QR, bueno, pero me tiene que dejar tranquilo que esa notificación es confidencial, que es anónima. Tanto los gestores como quienes van a hacer ese reporte tienen que tener estas garantías, porque si no nadie va a reportar nada. Las personas que notifican tienen que especificar, ¿sí?, de qué servicios son, si el que notifica es un enfermero, es un médico, es el personal de cocina, es la mucama, es un familiar. Debemos dejar en claro quién es el que notifica. Y como mencioné varias veces, tenemos que favorecer que las personas que notifican, garantizarle que es anónimo y confidencial. Entonces, este reporte de eventos
tiene que ser un sistema de notificación y aprendizaje, va a estar adaptado a la realidad de cada servicio y de cada sistema asistencial, y que tiene características puntuales. Primero, no es punitivo, las personas que notifican están libres de las represalias o el castigo. En segundo lugar, tenemos que asegurar que sea confidencial y que sea de manera independiente. Y esto tiene que ver con que si yo notifico algo de un servicio, el otro servicio o la otra persona que está por encima, ¿sí?, tiene que ser de manera independiente. Entonces, lo mejor para que sea de manera independiente es que haya un comité de seguridad del paciente o que haya alguien encargado de seguridad del paciente dentro de la institución. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que, con todo esto que ya empezamos a reportar y tenemos datos, tenemos el papel o tenemos esos reportes digitales, ¿qué hacemos? Primero hacemos un análisis interno, tenemos que hacer un FODA. Un FODA institucional o un FODA del servicio, pero tiene que ser puertas adentro. Después, el análisis por los expertos, que tiene que ver con evaluar estos informes para conocer cuáles fueron las circunstancias en que se fueron dando estos eventos para poder reconocer las causas y las fallas en el sistema y en el circuito del proceso. Entonces, dos características que tienen que tener estos análisis, tanto el interno como el externo, que es el de los expertos, tienen que ser a tiempo. Estos informes tienen que ser analizados de manera inmediata para poder difundir a los interesados una respuesta y, en el caso de que haya habido riesgo grave, que no se vuelvan a repetir. Si nosotros dejamos pasar el tiempo y esa caja, ese buzón no se abre, ese correo nadie lo lee, evidentemente esto va a ser recurrente, este error va a suceder más de una vez. La orientación tiene que ser sistémica, las recomendaciones deben centrarse hacia las mejoras, ¿sí?, no hacia las personas, sino hacia las mejoras del sistema. Y la capacidad de respuesta del responsable o del comité tiene que dar justamente informes y capacitar en cuanto a estas recomendaciones. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos mejorar el proceso? El proceso lo podemos mejorar implementando medidas de mejora que involucren tanto al paciente como a todo el personal y a la familia en lo que tiene que ver con los procesos asistenciales. Ya sabemos cuáles son las metas que ya vinimos trabajando: identificación del paciente, comunicación efectiva, la medicación de alto riesgo, riesgo de caídas, control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todas estas metas que trabajamos anteriormente son las que ahora debemos reportar, registrar estos errores para poder analizarlos y mejorar la calidad y la seguridad en los procesos asistenciales. Entrenar a los equipos, capacitarlos, utilizar metodologías innovadoras, podemos utilizar simulación clínica, reajustar los protocolos, pensarlos en equipo, puertas adentro, debatirlos, hacer una vigilancia activa en cuanto a los factores latentes que pueden provocar los incidentes y los efectos adversos para prevenirlos. El trabajo en equipo y la comunicación efectiva en este caso es importante. La capacitación continua tiene que ser, antes de implementar un protocolo, de manera consensuada, y todos tienen que saber ese nuevo protocolo que se va a implementar. Entonces, los eventos centinelas, los eventos adversos o las cuasi fallas, primero los notificamos en un sistema. Después los registramos, este registro inmediato. Esto tiene que estar aprobado, ¿sí?, por el comité. Lo analizamos, vamos a ver cuál es la causa raíz. Se presenta en el comité o el responsable estos resultados de los eventos y se establecen estrategias de mejora. Y en el caso de tener que reportar, se reportan estos eventos a quienes correspondan, ¿sí? Sea, dependiendo de la gestión, sea público o privado, a reportar en distintos espacios. Bueno, esto es lo que tiene que ver con registros.
La presentación no es muy extensa, así que si hay alguna duda o alguna pregunta, los leemos para poder bueno, responderles. Bueno, esperamos las preguntas, las consultas, porque esto del reporte, el reporte primero, yo trabajé en varias instituciones en las que se empezó a implementar, y el reporte primero empieza como una denuncia por todo, vamos a perseguir a este, vamos a perseguir al otro. Es importante entender, bueno, después cuando esto se entiende, que el reporte no es para buscar sanciones, ni para acusar, sino para poder trabajar sobre los eventos y poder analizar cuál es la causa, la raíz en sí del evento, porque a veces el error humano se da porque, como ya lo hemos visto en las otras charlas, el sistema tiene un error que facilita que las personas cometan estos mismos errores. Estoy muy redundante con lo de error, pero y entender que el reportar no es acusar a un compañero, por eso también a veces uno, para no dejar en evidencia a alguna persona, no reporta. No reporta y el sistema sigue siendo defectuoso y propiciando el error. Sí, de hecho, los errores más comunes en las estadísticas son los errores humanos. Muchos tienen que ver con esto de, bueno, la primera meta, lo que tiene que ver con identificación del paciente. Siempre creemos que el otro va a hacer algo, o el que el turno anterior ya lo identificó y yo, como nada, tomé la guardia y el paciente ingresó a la mañana, se supone que tiene que estar identificado, pero digo, lo doy por supuesto, pero no lo chequeo. Entonces, claro, cuando lo vienen a buscar, me doy cuenta que el paciente no está identificado. Entonces, ese es uno de los grandes errores, en creer que el otro hizo algo y no chequearlo. Después, en medicación, sucede muchísimo los errores en la medicación y tienen que ver con, a veces, los espacios edilicios. Tener un sector para preparar la medicación donde hay una continua circulación de gente. Y nosotros tenemos que estar preparando la medicación, prestar atención a qué tipo de medicación estoy preparando y encima hacer cálculos. Entonces ahí es donde más errores se cometen también. Entonces tenemos esto de la circulación del sector. Entonces, bueno, fijarnos cuál es la mejor manera o el mejor sector para identificar en el momento de preparar medicación, no ser interrumpidos. Trabajar con otro colega que pueda chequear lo que yo estoy haciendo, porque también hay una realidad: la mayoría no tiene un solo trabajo, sino que tiene más de uno. Muchas veces estamos cansados, somos humanos, y podemos cometer errores en los cálculos o en la medicación que estamos preparando. Yo interpreté que decía una cosa de indicación médica porque la letra no era clara y sinceramente decía otra. Entonces, chequearlo con un compañero no me hace mejor ni peor profesional por preguntarle a otro si hice bien las cosas. Ah, o pedirte a al vos, contrario, decirte, voy a preparar medicación, mira, no estoy en mis mejores días, ¿me podés chequear si lo estoy haciendo bien, si estoy calculando bien, si es la medicación que yo interpreto? Trabajar en equipo, tiene que ver con esto. Y entender que si el otro me marca algo, lo hacemos mucho con los estudiantes. Cuando trabajan en pareja, en espejo, en un procedimiento estéril, porque no tienen experiencia en el manejo, no me tengo que enojar si mi compañero me dice, ya contaminaste todo. Mejor que me lo dijo, porque no llegó al paciente esa medicación, o eso, todo contaminado. Entonces digo, tenemos que revisar esas cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra profesión, el no enojarnos con el otro, claro, que esto que trabaja. Me está marcando no es algo que me marca el error, sino justamente estamos trabajando en seguridad del paciente y el hecho es que no llegue al paciente esto que está mal. Claro, es preferible, yo creo que valoro mucho más al profesional que me dice, a ver, chequea lo que yo hice, a ver si está bien, porque cuando más expertos y llevamos más tiempo en la profesión, empezamos a creernos infalibles. Y la verdad es que nadie es infalible.
cuanto más experto, más experimentado y más recorrido, como que hay más una pequeña nota de soberbia personal y decir, bueno, yo no me equivoco porque esto lo hice mil veces. Y ahí es donde precisamente nos equivocamos. Nada, sobre lo que vos decías, que tenemos a veces un doble trabajo, sabemos que hay publicaciones que los estudios demuestran que una persona que lleva 17 horas despierta tiene un nivel de conciencia equivalente a haberse tomado dos copas de alcohol. Entonces, si trabajamos de noche y por una eventualidad nos quedamos a cubrir la mañana, ya tenemos 17, más de 17 horas despierto. Somos profesionales, tenemos nuestras competencias, nuestra experiencia, pero no está de más chequear, no está de más esto de que poder compartir con un compañero y decir, bueno, a ver, trabajemos entre los dos, porque al final la meta, lo que buscamos como profesionales es brindarle al paciente una buena atención y lo más segura posible. Totalmente. Lo importante de los registros, como les mencionaba, es poner quiénes son los que están reportando. Pero no tiene que esto de decir quién lo está reportando. Nos sirve a quienes hacemos seguridad del paciente para ver desde qué lugar está viendo el error. Claro, Esto lo quería aclarar. desde qué profesión, no qué persona, desde No es qué la, lugar. claro, no es la Claro, no es persona, la sino es el persona, sector. sino el sector de la atención Sí. del sector profesional que lo está reportando. Mirá, yo vos estabas pasando la presentación y yo pensaba en mi institución, y los camilleros están haciendo muchísimos reportes y que son muy útiles. ¿Por qué? Porque dan una mirada que por ahí los profesionales en sí no la tienen y están viendo errores de procesos que son súper interesantes para trabajar. Sí, los camilleros, las mucamas, el sector de cocina está haciendo muchos reportes porque justamente se los capacita para que entiendan el proceso de la alimentación en ciertos casos, por ejemplo, en pacientes que son celíacos. Bueno, pero hay en un momento de la cadena del proceso que esa comida termina contaminándose y no es por parte de la cocina que se contamina. Entonces, ellos, al poder detectar ese proceso, que hay un error en el proceso que va más allá de lo que ellos hacen, lo reportan. Entonces, lo que se hace desde seguridad del paciente, se trabaja en el proceso y ahí se puede denotar que es en la manipulación de las mucamas al armado del carrito para llevar el alimento. Ahí es donde se da digamos, la contaminación de estos alimentos. Entonces, estaba muy bueno que el sector cocina, sin decir dónde, pero ellos percataban que había una contaminación de la comida en alguna parte, pero que desde la cocina, o sea, ellos sabían que había salido de tal manera. Pero hasta que llegó a la habitación, algo pasó que esa comida, no una vez, sino varias, estuvo contaminada. Entonces, tiene que ver con eso, con que todos se puedan involucrar. No solamente el personal sanitario, y hablamos de médicos, enfermeros, kinesiólogos, digo, no solamente la parte, digamos, asistencial, sino todos tienen que poder reportar esto. Es muy importante el punto de vista de cada sector que forma parte de un proceso, porque a veces no tomamos conciencia. ¿Y cocina qué va a hacer? Bueno, justamente cocina en un paciente es celíaco, es muy importante, la mucama es muy importante en el proceso que esa comida no llegue contaminada. Porque si encima grabamos el cuadro, la estadía de ese paciente, que podía haber sido por otra causa y no por su celiaquía, termina prolongándose. Entonces, justamente esto nos sirve para poder acortar la estadía de los pacientes en las instituciones sanitarias y brindar seguridad y calidad en la atención, ¿no? Tal cual, tener, no sé, internarse por una fractura y después quedarse por la alergia alimenticia no tiene mucho que ver y es lo que buscamos trabajar cuando hablamos de seguridad del paciente. Sí. Laura, tenemos una pregunta. Silvina nos Sí. pregunta, dice, en el caso de que mi colega del turno anterior no haya registrado el ingreso de un paciente, ¿corresponde que lo realice yo, ya que implica firma y horario del mismo? Si hablamos del ingreso del Claro. paciente, o sea, en algún Bien. lugar se ingresó. O Sí, sea, a sí. ver, Yo, qué sé en yo, algún por lugar ahí. se ingresó.
No sé si está hablando específicamente de la identificación del paciente que Claro, no fue se dice no haya identificado. registrado el ingreso. No sé, creo, Silvina, que vos lo que tenés que sí o sí es registrar que vos recibís la guardia con ese paciente. Ese paciente, porque a Porque, quién, claro, ¿de quién es? Alguien lo tiene que claro, agarrar, digo, y o si te sea. tocó vos, Silvina, bueno, sí, o sea, porque si no, en realidad, o sea, primero, que todas las actividades y lo asistencial que vos realices sobre ese paciente, lo vas a registrar, o sea que en algún momento vas a tener que hacer el ingreso de ese paciente. También hay que ver en qué institución trabajás, las historias clínicas, algunas son en formato papel, otras son digitalizadas. Si son digitalizadas, seguramente ya el ingreso se hizo en la parte de administración, entonces ya está ingresado el paciente. No sé, cuando hablas del ingreso, si te referís al ingreso propio o a la identificación dentro del servicio. No sé, yo menciono en mi institución hay un planígrafo donde están registrados todos los pacientes y puede que si ingresó justo en el cambio de guardia, no esté en el planígrafo, pero lo tenemos que agregar en el planígrafo porque alguno de los enfermeros del turno lo va a tener que tomar a ese paciente. Entonces, en el planígrafo lo agregamos para ver a quién se le destina a ese paciente. A ver si contestamos, Silvina, la pregunta. A la identificación dentro del servicio. Bueno. Ah, claro, si es la identificación, sí lo tengo que identificar, porque si yo estoy detectando que el paciente no está identificado, primero lo voy a identificar y después lo voy a reportar, porque ese paciente no está identificado. Es el orden. Primero identifico, me aseguro que tenga la pulsera identificatoria, que tenga la identificación correcta, si el paciente tiene riesgo de caídas, que esté identificado, que tiene riesgo de caídas, si es alérgico a alguna medicación, que en esa identificación también esté identificado que tiene riesgo o es alérgico a alguna medicación en particular. Y después voy a hacer el reporte. Que encontré en la guardia un paciente en cierto sector no identificado. No estoy diciendo ni quién, ni cuándo, ni cómo, ni quién soy yo. Simplemente estoy notificando que hay en la fecha tal un paciente que no fue y que no estuvo identificado. ¿Sí? En ese sentido, es lo que deberías hacer. Notificar que encontraste un paciente sin identificar, pero sin poner nombre ni apellido, ni quién es, ni quién sos vos, ni nada. No es necesario. Lo que se hace después con esos datos es trabajarlos para empezar a trabajar lo que tiene que ver con identificación del paciente en el servicio. Reforzar la importancia de identificar a todos los pacientes. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, yo les voy a compartir un modelo que es muy básico y muy sencillo para que podamos ver, a ver si surge alguna duda o alguna pregunta, que es lo que tiene que ver con qué tenemos que registrar y cómo. ¿Sí? Este modelo es muy sencillo y tiene que ver con la persona que lo registra. Acá podemos ver que es la persona que lo registra. En este caso solamente hay dos ítems, pero acá se pueden poner todos los ítems, digamos, de todos los actores involucrados, el tipo de suceso, si es de equipo, medicación, si es caída, una práctica clínica, hemos derivados o administración, la gravedad del suceso, si podía haberse prevenido, sí o no. Y la descripción del suceso, qué fue lo que pasó, las posibles causas, qué es lo que yo pienso, ¿sí? Y las consecuencias que llegaron al paciente o no, porque pueden no haber llegado. Persona que registra, acá van todos los actores implicados y la lista es mucho más extensa. Va administración, seguridad, camilleros, mucamas, cocina, van todos los actores implicados. Y el tipo de sucesos tiene que ver con el humano. Y dentro del humano, ahí podemos especificar
que fue mediante la parte de la administración de medicación, bueno, eso se puede ir trabajando. Este era uno sencillo, como para que vean algunas cuestiones en particular. Sí, modelos de sí. Me había desconectado. Elizabeth, sí, ya me di cuenta. Elizabeth, levantaste la mano. Si querés hacer una pregunta, tenés que escribirnos en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Vi que había una manita levantada, pero no tenemos forma de habilitar los micrófonos. Así que si querés dejarnos alguna duda o alguna pregunta, nos podés escribir. Es a la derecha abajo en el menú, preguntas y respuestas. Ese es, así las podemos ver y responderlas en tiempo real. Bueno, vamos para dilatar así, voy contándote que no importa qué conexión a internet pague, siempre se corta en algún momento. Viste, vos vivís en capital, yo en el medio del campo, mirá. Wow. ¿Cada cuánto se revisa? En realidad tendría que ser diariamente. Diariamente. ¿Por qué? Porque si yo lo que hago es dejarlo, y fue un evento muy grave, y yo lo dejo una semana, eso va a seguir sucediendo. En cuanto yo no tome cartas en el asunto, no me fije qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Entonces, si yo ese buzón no lo reviso periódicamente, el error cada vez va a ser mayor y va a llegar a lo que no queremos, a generar un daño grave o generar la muerte de un paciente. Entonces, tenemos que ser muy estrictos en eso. Si no hay un comité de seguridad del paciente y hay un responsable, bueno, el responsable deberá de pasar todos los días por los buzones a ver. Se supone que no deberíamos encontrar en cada servicio y en cada buzón 10 reportes, ¿no? Se supone que no. Pero digo, tenemos que tomarnos, si somos responsables de seguridad del paciente, esa rutina de pasar todas las mañanas por el buzón y recoger todos los que estén en ese buzón. Entender que el buzón tiene que estar cerca, a mano, a la vista, y que todos tienen que saber dónde está. Entonces, si voy a colocar un buzón, porque el formato va a ser formato papel, bueno, es un buzón en cada servicio, o puedo poner un buzón en cada office de enfermería, pero a su vez poner un buzón que sea también accesible para los pacientes, porque los pacientes y las familias no van a entrar al office, los médicos no van a entrar al office a dejar el reporte, el camillero tampoco. Entonces tengo que dejar los buzones en lugares que sean de circulación para que cualquiera pueda pasar y dejar ese reporte. Vamos a encontrar papel de alfajor, cualquier cosa, sí, vamos a encontrar un montón de cosas porque sucede, pero bueno, no importa, lo importante es encontrar los reportes, ¿sí? Eso es lo importante. Si vamos a colocar de manera digital, escaneando un código, primero lo que tenemos que garantizar y explicarle a todo el personal, a las familias y a los pacientes, es que es de manera anónima. Tengo que asegurar de que eso es anónimo. Primero. Segundo, mostrar dónde están los códigos. ¿Qué tengo que escanear? Asegurarme que funcione. Porque vamos a instituciones privadas y de renombre y te dicen que podés hacer escaneando ahí, podés dejar tu opinión o lo que sea, y cuando escaneas no funciona el código. Y esa es otra realidad. Entonces tenemos que verificar que el código funcione, porque necesitamos esos reportes para mejorar. Sí, y como todo es un proceso, porque al principio no hay reportes, después hay un gran alivión, muchos no son reportes que tengan que ver con la seguridad del paciente, sino que se desvirtúa un poquito, y después empieza como a purificar, y esos reportes cada vez son más útiles, y te empiezan a mostrar aspectos muy importantes y de detalles que jamás se habían tenido ni siquiera pensado ni tenido en cuenta en toda la organización de una institución. Así que
ver ese proceso de cómo el reporte va mejorando y también que el personal, los profesionales vean que hay un interés de parte del comité, del responsable de seguridad del paciente, que empieza a notar que ese reporte se escucha, se lee y tiene una aplicación en la mejora del proceso. Eso realmente es gratificante también para los equipos. Sí, y con respecto a lo que dice Guido, nos va a suceder que muchas veces vamos a encontrar reportes que no tienen nada que ver con seguridad del paciente. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque justamente la meta que sigue es la cultura de seguridad del paciente institucional. Si el personal no sabe cuáles son las metas, obviamente que va a notificar cualquier cosa, porque no sabe cuáles son las metas. No sabe que la 1 es la identificación del paciente, la 2 es la comunicación efectiva y así sucesivamente. Entonces, entienden que cada situación que sucede en el servicio hay que notificarla. Y puede que eso que está notificando tenga que ver con, no sé, una mala comunicación o una mala relación entre colegas que no tiene nada que ver con seguridad del paciente, porque no pertenecía justamente a ese sector, sino que deberían hablarlo con su supervisor. Inmediato o con su jefe para limar asperezas, pero digamos, no tenía que pasar por seguridad del paciente, esa situación de conflicto. Pero bueno, justamente hay que trabajar en qué es la seguridad del paciente y cuáles son las metas. Tal cual. Bueno, a ver cómo vamos, si hay más preguntas. Olga nos saluda, dice que es de Mendoza. Y Nelda dice que le respondimos, así que bueno, Muy bien. estamos al día. Bueno, si no hay más preguntas, igual les dejamos en el chat el correo. Cualquier pregunta pueden escribirnos. Y la próxima meta es el mes que viene, que es justamente la cultura de seguridad del paciente en las instituciones. Así que ahí vamos a seguir trabajando con todas las metas. Recuerden que esta meta queda grabada en el canal de YouTube de ADOX, como las anteriores. Todas están disponibles en el canal de YouTube de ADOX. Laura pensaba, ¿no?, la importancia de formar referentes de seguridad del paciente en cada institución, porque hoy por ahí las instituciones no pueden cubrir el costo que tendría un comité entero, pero hay una persona que ya trabaja en una institución y puede correrse un poco de la función que cumpla y encargarse más de la seguridad del paciente. Qué importancia, ¿no?, para rotar a esta cultura de seguridad, ¿no? Sí, o tomar como referente a uno de cada servicio. Hoy por hoy, no sé, algunas instituciones no tienen la posibilidad de formar un comité de seguridad del paciente. Bueno, del servicio de terapia intensiva tomar un referente, de la guardia tomar un referente, de pediatría uno, y así de cada uno de los servicios. Con esos responsables, empezar a trabajar lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Entonces ahí se va como generando y contagiando lo que tiene que ver con las metas y con el cumplimiento de cada una de los estándares. Pero es de a poco. O sea, las instituciones, cada una tiene sus complejidades, pero bueno, es importante que todo el personal, no solamente enfermería, porque estas charlas federales siempre se piensan que son solo para enfermería y no es así. Todos tienen que involucrarse en seguridad del paciente. Entonces, es muy importante formarse en ese aspecto. Bueno, muchas. Laura, como siempre, un placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Acá no. yo quería agradecer a ADOX por auspiciar estos espacios de capacitación y de formación continua para todo el personal sanitario. Así que bueno, si no hay más dudas ni preguntas. Nos despedimos. Damos por finalizada la meta número 7, así que muchas gracias y buenas tardes. Y nos vemos en la 8 para seguir.
Nos vemos en la 8. Para los que por ahí no vieron las anteriores, las charlas anteriores están todas en el canal de YouTube de Adox, están subidas y las pueden ir viendo. Ahí, más gracias, Roxana, Esther, Silvana. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias Chao, y buenas Laura, tardes. y buenas Nos tardes vemos. para todos.